Good morning, afternoon, evening, or whatever, I don't care. I'm fucking hungry. I'm thirsty. So now what do you want to do? Some spam would be nice. Yes. Let's spam social media. Why not? Spamming is good for your health. Hello, hello, Daxwin. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Mi segundo mejor donante forever. Fin de semana muy intenso, muy intenso, al ser lo de San Juan, pero llevo malita desde antes del fin de semana y no se me pasa, y hasta el día 6 no me puede visitar el médico, así que voy a estar mala mucho tiempo hasta que me muera. Cuando me muera dirán, oh no. Good. Pero bueno, pues aquí estoy hasta que me muera pronto. FK pregunta, ¿qué te pasa? Pues mira, en este oído, que es el izquierdo, tengo otitis aguda. Y tapón de cera. Y en este oído, que es el derecho, tengo tapón de cera. Así que tengo los dos oídos taponados y en uno de ellos otitis. Y de vez en cuando
Me dan pinchazos aleatorios en el oído izquierdo que hacen que quiera pegarme un tiro. Porque aunque me tome algo para el dolor, aún así, aleatoriamente hace ¡ey! Y me quiero morir en esos momentos. Antes estaba gritando un poquito, porque aún no era la hora de tomármelo. Del painkiller, el anestésico. Aún no era hora de tomármelo. Pero cuando es justo la última hora antes, te empieza a doler ya. Y yo estaba ahí gritando un poquito mientras me revolcaba de dolor. Ahora ya me lo he tomado y ya me ha empezado a hacer efecto. No estoy exagerando, ¿eh? Si parece que estoy exagerando, no lo estoy exagerando. Ya os lo digo. Realmente estaba gritando y revolcándome de dolor. Y ahora es que puedo comer. Porque ya se me va a pasar el dolor. Si no, no puedo ni masticar. Así que estoy, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Pero bueno, está siendo un día productivo a nivel de negocios. Eso me hace feliz. Eso me hace feliz. Porque yo, aunque esté mala, trabajo. Siempre. Yo siempre trabajo. No existe el estar de baja cuando eres tu propia jefa. Así que. Así que ahí estamos. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Y ahora me vais a oír comer con la boca abierta y vais a oírme masticar por el micro. Así, en plan. Yo soy la app de Grindr y salí con tres personas el fin de semana. Nada agradable. O sea, que durante todo el fin de semana saliste en un total, con un total de tres personas, o que saliste con tres personas juntas, un grupo. Que es lo que no he entendido. Hombre, es que Grindr es lo puto asco, ¿no? No es para gays, solo para follar. Hablando en plata. Diferente tiempo. Pero es para eso, ¿no? Es una app de gays y solo sirve para folleteo, ¿no? Para hacer el con para hacer como los conejos. Pues hijo, no puedes esperar mucho en una app que va de eso. En mi opinión. Ahora lo sabes. Bueno, mientras hayas aprendido algo, no fue un error. Pero es que esa la utiliza el estereotípico gay asquerosillo, imagino, ¿no? Que solo le importa que le metan eso. El estereotípico gay que hace que toda la comunidad quede mal. De Mindmezone. Hazme ASMR. Sí, un segundo. Que estoy terminando de hacer las cosas aquí. Yo voy a hacer ASMR
comiendo, que lo sepas. Rollo. Vamos a ir masticar. Va más allá. Hoy me he traído. Ah, no, no, si voy a hacer ASMR igualmente. Claro, para eso está en el título. Tengo el micro en modo ASMR. Pues he traído. Esto me lo he hecho yo. Es crema de verduras con brócoli. No, alcachofa. Brotes de soja. Verduritas troceadas, tipo zanahorias, patata y todo eso. Y trocitos de queso por encima. Fría, que hace calor. Y me la voy a comer. Y me vais a oír. Jorge, no. A ver. El más normal hablaba como si hubiera consumido helio. Ah, ya. Sí, conozco ese tipo de gay. Que parece que no ha tenido testosterona en su adolescencia. Jorge, hola, Dai. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Sabes que las estrellas solo salen de noche? Lo sé, pero tengo hambre. Yo por la noche salgo y cazo bebés. Y ya está. Y eso hago yo por las noches. De maíz, soja. Sí, brotes de soja. Están ricos. No especialmente. Son sanos. Sí. Mira, aquí va uno. ¿Eres vegetariana? No, Adri, no, no te sigue en Twitch. Gracias, Adri. ¿Es vegetariana? No. Pero tengo una dieta baja en carne, eso sí. Yo creo que la dieta vegetariana, bueno, la vegana, la que no comen ni huevo, ni beben leche, ni nada de eso, tiene una clara deficiencia nutricional. Pero tengo una dieta muy rica en verduras y en frutas. Desayuno yogur con muesli, miel y canela. El yogur lo hago yo misma. Un sándwich de mermelada y margarina y fruta. Luego como salsa de verduras con verduritas. Y de postre fruta. Y por la noche me hago un sándwich de sardinas o atún o berberet, no, mejillones o calamares. Es decir, pescado o molusco. Es la única carne que como en todo el día y ni siquiera es carne de carne, ¿no? Es pescado. Y yo solo como carne cuando salgo fuera. Si voy a un restaurante, me pido carne y más carne y más carne y ponme más carne. Y hay más carne, sí, ponme más. ¿Quieres verduras? No, a la mierda, ponme carne. Y esa es mi excepción de la dieta. Y así es como me están creciendo las boobies, disminuyendo el músculo de la espalda y los brazos. Y me mantengo. De Maimed, mi ex era vegana, moría por comer carne. El odio es malo para la salud. A mí me encanta la gente que dice tolerancia y se encuentra con un intolerante y dicen, ah, por él. No, no, no. Tolerancia también con el intolerante, te jodes. No juegues a su juego. No juegues a su juego. Ahí está. Comer bebés es bueno. Tú, mira, mira, mira qué piel más suave. Mira qué piel más suave. Sangre de bebé. Piel suave. Pelo sedoso. Cabello sedoso. Sangre de bebé. Amir Ahmed. Hello. Hello, Amir. We are speaking about how eating babies keeps you young.
Anything that is keeps you down. Daina, pero ¿no te dolía mucho el oído? Sí, pero voy drogada de medicamentos, déjame. Hi, Patty. Hello. Iba a soplar y está frío, pero yo iba a soplar igual. Jorge, las dos son malas, ¿no? Un poco. Pero son medicamentos. No, en realidad no me siento atolondrada por medicamentos ni nada de eso. Estoy feliz porque ahora no me duele. ¿Es esa felicidad cuando te deja de doler algo? Esa felicidad tengo. No, en realidad no estoy tomando medicamentos que te dejen. Amir says your pictures in Instagram. Very beautiful. Thank you so much. I don't upload pictures daily, but I try. I try. I'm going to upload new photos as soon as possible, but they will be all censored because they are for adults. And Instagram is not. Pues los brotes de soja no están mal. O sea, la textura me gusta. El sabor es me, pero la textura me gusta. Qué bien me sienta el rosa, ¿no? Estoy todo buena hoy. Me gusta la textura, me gusta masticarlo. Sabor no tiene apenas, pero... Yo cocino bien, ¿eh? Cocino bien rico. Jorge, la Bocopa ha preguntado por ti esta mañana.
one guy who liked your stream. Cool. Hi, what are you eating? It's some... I made it myself. It's some veggie soup. Veggie cream. Sorry. With soy. Carrots. Potato. It's veggies. And some a little cheese. Very, very healthy. And it tastes good. It tastes good. Jorge, me quedé redormido y me desperté como a eso de las 6, justo ahora que terminas. Muy mal. Eso no se hace, Jorge, ¿no? Te he puesto falta. Pasando lista, te he puesto falta. Jorge, pero la maestra es mi amiga y no me pone falta. Tú y yo no somos amigos. No, hombre, no. En algún momento tendrás que dormir. Si yo te quiero, si lo sabes. Mastico con la boca abierta para ti. Jorge, sí lo sé, pero bueno, vengo. Vale, suicídame. Que no te suicides durante mi stream. Te esperas hasta que termine, al menos. Además, no me has pagado las tetas. No te puedes morir hasta que me hayas pagado las tetas.
Y mejor después porque ensucia el chat de sangre, exacto. ¿Tú sabes lo que cuesta limpiar luego eso? Horrible, horrible. Bueno, ya me ha acabado esto. Ahora rebaño con el pancito. Y el plato limpito, nada se tiene. Ya, pero una fruta. Mi puesto es una pera. El que ya llevé perros. No son perros, son personitas. Por favor, Jorge. Un poquito de amor propio, ¿eh? Twitch debe ser el lugar con los emoticonos más raros que he visto en mi vida, la verdad.
Me gusta demasiado la piedra, pero... Exacto. ASMR. Comiendo con la boca abierta. No mata pasiones verme comer con la boca abierta. Porque luego hago... Ahí ya está. Ese micro está muy bueno para verlo. No sabe a nada. No sabe a nada, de verdad. No. No sabe ni a metal. Fíjate, si no sabe a nada. Es muy grande para mi boca, sí. No me cabe. Por eso le pego las mentadas. No, la Nacho Vidal no es tan gorda, hijo.
El puto detector de movimiento con las sombras de los árboles, de verdad. Pesado, tío. No vamos a hablar otra vez de eso, tío. Siempre habláis de lo mismo. Ay, ya está. Los idiotas baneados. Pues no sé si había baneado a mí, ¿no? It's my hair, stupid fuck. It's real hair. Go fuck your own dad, you fucking slut. Stupid blonde. Go keep sucking on your dad's cock. Fucking blonde. No, le he dicho que se vaya a comerle la polla a su padre, rubia estúpida. Eso es lo que le he dicho. ¿Alguien más? ¿Eh? ¿Alguien más quiere van? Vamos, vamos. Estoy on fire. La idiota esa de mierda, puta nazi que lleva 2 días aquí, se cree alguien. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas mujeres que les jode cuando una trans está más buena que ellas. Y claro, como les jode, tienen que insultar. Jorge, yo quiero. No, no quieras, va, no, hombre. Darkling, yo solo te quiero a ti. Ah. Oye, ¿os va bien el stream? Porque me está dando avisos de caída de... Todo el rato me está dando avisos de caída de frames. No sé por qué. Aprende a hablar español, por favor.
Bueno, no había dicho nada. Igual. I was saying nothing. But yes, thank you. Oh, music. Requested music, too. I shouldn't use my headphones, my headset, because, you know, I have this in my ear. No voy a usar los cascos, así que no puedo oír la canción, pero para vosotros, ahí está. Sí, han hecho una invasión, o sea, es muy obvio que han hecho una invasión. O sea, es muy obvio. Han entrado de repente 15 personas y a empezar a insultar, porque la nazi esa los habrá traído para aquí. Así, ya está. Ya, ha terminado la oleada de mierda. Yo es gratis, sí. Es que a mí me dan views. La nazi esa que vino a insultarme el pelo tenía la mitad de views que yo. Y se cree alguien, ¿sabes? Y llevará aquí a saber cuánto tiempo. Mucha zorra por aquí suelta. Sí, eso me encanta. Sobre todo lo que más me gusta es responderles y entonces darles ban. Dejarles con las ganas de decirme algo más. Pero que no puedan. Eso es lo que me encanta. Es de esos pequeños placeres que tiene la vida. Bueno, ya terminó la basura. Sí, puedo ir tranquilamente a lavarme los dientes. Dark Screen, ya casi tengo puntos para amor por un día y darles van. Es verdad que como donaste, eso da muchos puntos. Es verdad, las apuestas. Read out the seven tweets. Gracias, thank you. Voy a poner que el comando explique dónde están los puntos. Pero voy a crear el comando para eso. Hola María Isabel, te has perdido que han entrado 10 transfobos a insultarme. Te hubieras divertido.
Vale, ya he pillado el comando. Bueno, le pondré, le puse points porque la gente suele hacer ese comando. ¿Ves? Ahí tienes la respuesta. Ajá. Jorge, nunca había visto las recompensas. Algunas están muy buenas. Sí, la verdad es que sí. Yo he dejado el precio que había por defecto. Está explicado, si necesitas una explicación larga, está explicado en uno de los paneles donde pone minijuegos. Bueno, este no es todos los streams. Sí, en el móvil se pueden ver paneles. Hay una cosa que pone info y ahí están todos los paneles. Lo que no se puede desde el móvil es editar los paneles si eres streamer. Eso no se puede, pero verlo sí. El otro día quise editar paneles desde el móvil y no puedo editarlos, pero verlos sí. Jorge, estuve subiendo muchas canciones a SoundCloud. Ayer fue unas 40, me puedo dar cuenta que fue un mano. Dejaron casi todas las canciones por copyright. Claro. Por eso yo pongo que solo se puedan pedir por SoundCloud. Porque así los copyrights no saltan tanto. Por eso.
Sí, ya le he dicho a Daxwin que puede ver los paneles donde pone info. Pero bueno. Jorge, ese era mi hack para poder poner música en el stream, pero maldito sistema siempre oprimiendo. Claro, es que por eso yo digo que las pongáis de SoundCloud. Y aún así me saltan, ¿eh? Me saltan canciones. Porque YouTube es más tiquismiquis que SoundCloud con copyright. Así que... Sí. Mañana tengo sesión de quitarme tatuaje. Quiero morir. Aún estoy mala de esto y tengo que ir al otro. Jorge, pero las bajé de YouTube y luego las subí a Sound. Sí, pero las detectan igual, ¿eh? Claro. Igual que cuando yo subo un vídeo, incluso con canciones de SoundCloud, yo subo un vídeo y ves, SoundCloud no salta y YouTube salta. Es complicado lo de los copyrights. Al menos ya no meten strikes a nadie. Sí, mañana voy a estar hecha pulpa. Porque con el dolor que ya tengo actualmente en el oído, si le sumas el dolor que voy a tener por el tatuaje y con el tiempo que pierdo haciéndome las curas del oído, si añades el tiempo que pierdo curándome el tatuaje, voy a estar en la mierda, ya te lo digo. Voy a estar en plan de ¿por qué nadie me mata y acaba con mi sufrimiento? Así que bueno. Pues así nos va. Vale. Parece que ya se ha ido la oleada de basura. Casi te supera a ti en el leaderboard. ¿Qué? ¿Yo salgo en el leaderboard? A ver, dame un segundo. Yo no me veo en el leaderboard a mí mismo. Yo no veo a mí misma en el leaderboard, ¿eh? Veo a Jorge de Ghost
que este es el primero. Luego Electrical Skateboard, Electrical Longboard, Commander Root, Taino 69, Nicolas, Señor Relax, Daxwin, que está el octavo, Alex y Wehebot. Si me lo tenías que enviar por privado, es eso. Vale, voy a lavarme los dientes y cuando vuelva pondré el... Uy, había recargado el Twitch para ver qué pasaba con los rankings y ya se había puesto el sonido otra vez. Vale, voy a lavarme los dientes, como decía. Y cuando vuelva voy a poner el... Está que vale. John, hola, hola John. Pues es raro no verme a mí misma en el ranking, qué raro. Ah, y tú tenías 50. Vale, voy a lavarme los dientes. Vengo en 5 minutos.
Ya estoy aquí. ¿Qué vamos a jugar? Jorge, ya lo sé con galletas de chocolate, con relleno de chocolate y cubierta de chocolate con una pizca de diabetes. Jorge, mira tu nick en el chat. Mira tu nick. Amir, where are you? I was away, I'm back. Mira tu nick, Jorge. Mire usted su nick. Míralo, güey. Vale. Iniciación. Entro el gremio aventureros, vale. Entro la mina al piso 40, ¿qué dices? ¿Encuentras? Yo no sé dónde está el hacha. Construye un corral, sí. Voy a construir un corral, salvo que miráis otra cosa. Ay, yo de crafteo que tengo. Necesito lingotes de cobre y de hierro. Voy a hacer más lingotes. Ah, no, espera, ¿cuántos ha dicho que no necesito? Sí, tienes una espadita, ¿sabes qué significa eso? ¿Tengo hierro? No, necesito hierro. Tengo que ir a las minas, voy al este de aventureros. ¿Cómo voy despacio? Mal. Voy a vender cosas. Ya puedes matar a los trolls malignos. Trolls malignos. Uy, bellotas, voy a plantar. Uf, tengo mucho que hacer hoy. Primero voy a plantar bellotas. Gracias a ti. Creo que eres el que más lo merece de todos. No te voy a mentir, claro que sí. Uy, ¿puedo plantar aquí? Ah, pues sí. Gato. Vale, voy a hacer más lingotes. Ah, requiere carbón. Ah, vale, ya me gastó el carbón. Vale. Vale. Ya tenía años sin que me dieran uno, pero ¿cuánto tiempo llevas tú en Twitch? Personita. Hola.
Pues como iba diciendo, está siendo un día muy productivo. Oh, mierda, no puse pausa. No, pero puse pausa. Ya tengo que quemar energía rápido. Me voy a la mina. ¿Qué? A ver. Como 4 años, pero lo de años es una expresión más. Ah, vale. Puta vida, se me cayeron las galletas en el piso. Ay, hombre. Bueno, soplalas y ya está, y se comen igual. Que a veces hay cosas para recoger. No, ay, no. Ay. Dios, qué mal que no he puesto pausa. Tengo que ir a la mina. Necesito hierro. Necesito hierro, todo el hierro que pueda. Y cobre. Que quiero aspersores, pero vamos. Gracias. Quiero aspersores hasta llenar el campo. Ya me es el camino de memoria, tío. A la mina. De tanto ir. Pero tengo que unirme a lo de aventureros. Es aquí, ¿no? Sí. ¿Qué nos llegó? ¿Cómo que qué nos llegó? ¿Qué llegó de qué? No entiendo. Gil y pollas. Vuelve cuando tengas algo que enseñarme, anda. ¿Quieres ver esta? ¿Quieres ver esta? Que te enseño esta, ¿eh? Hola. No hace nada. ¿Y aquí tampoco? Ah, sí. La creación de monstruos. 18 de 1000 babas. ¿Esto va en serio? Insectos cavernarios. Habla con Gil para... ¿Qué dices? Estamos locos. Le dicen Gil de cariño porque su nombre está muy feo. Gilipollas. Sí. Seguro. Seguro que se llama Gilipollas. Vale, o sea, se supone que yo ya he entrado, ¿no? Lo único que quiere es que mate muchísimos bichos. Vale. Ah, ahora. Oh, hoja de madera. Es mejor que la hoja oxidada. Muy caro todo, ¿eh? Róbale algo. No me dejan robar, tío. No me dejan robar. Es súper tarde. Tengo que gastar toda la energía que pueda lo más rápido que pueda. Como no he puesto pausa, tengo que bajar al menos al piso 15. Y necesito cobre y hierro y carbón. Ritmo, voy a llegar rápido. Porque robar es malo, pero asesinar es bueno, mientras no sean de tu especie, ¿no? Oh, cobre. Bien, bien.
Ay, 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 ¿qué es eso? Joder, puta. Qué asco de bicho. Qué ruido más desagradable. Es como el típico insecto de verdad. De los de verdad. No veo nada, tío. Ah, mierda, mierda. Este así. Veo algo. Sí, ahora sí. Joder, con los focos no veo nada. Vale, es sincronización. Vale. Se me ve bien, ¿no? Aún. Ah, sí, se me ve bien, sin los focos. Joder, hay demasiados. Ah, ah, en el suelo también hay. ¿Pero qué es esto? Este piso es un asco. Este piso es una... Es un puto asco, ¿eh? Y hay algo que sale del suelo, ¿eh? Míralo. Qué asco de piso, de verdad. Está lleno, lleno. Estoy hecha mierda. ¿Dónde están las escaleras? Pesadilla de piso. Ay, 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 ay. Estoy en la mierda, ¿eh? No, 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 dos no, dos no, dos no. No puedo con esto, no puedo. Corre, 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 corre. Me muero, me muero, me muero. No, mierda, mierda, me voy a morir. Me voy, me voy, me... ¡No! ¿Qué eso cuesta dinero? ¿Qué cojones, tío? Pero eso es... Ese piso es absurdo. Te encontré inconsciente en las minas. Casi te confundo con un trozo de madera exótica. Gracias, hija de puta. Tenemos que ir la próxima vez, ¿vale? Me debo de haber golpeado fuerte en la cabeza. No recuerdo nada de los últimos pisos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿He perdido progreso? ¡Hijo de la gran puta! Y objetos. ¡Ah, qué puto asco! ¡Qué puta rabia! ¡Iros a la mierda! ¡Puta mina de los cojones! ¡Los bichos esos! Joder, pues sí que voy a necesitar una espada y una mierda y comprarle de todo al hijo de puta este. ¡Qué asco, de verdad! Está cerrado, claro. ¡Qué asco! Y toda la energía también se ha ido. ¡Qué asco me dais! Hostia, tío. O sea, ha sido que en un piso de repente han puesto los topos, los bichos, todo, todo. O sea, puto sida. Y encima he perdido progreso. O sea, que es lo que más rabia me da. Los 500, vale. Los objetos, bueno. El progreso. Qué puta rabia. Qué día perdido. Qué día de mierda. Quiero matar aldeanos ahora, ¿ves? Por permitir a todos esos bichos existir ahí. Sí, sí, se está haciendo tarde. Sí, lo sé. ¡Qué asco, tío! ¡Qué rabia! Me
Necesito hierro para los aspersores, si no, no puedo plantar, no hay quien viva. Teniendo que regar ahí todo. Uf, qué estrés, de verdad. Yo mañana me hago un corral y que le den por culo a lo de plantar. Hombre. No te jode. Anillo resistente. Me tienes que dar algo. ¿Esa basura? Mierda de aldea, ¿eh? Voy a quemarla. Voy a quemar la aldea. De verdad. Hola, Dana, ¿te has hecho ya tu nueva vida? Me cuesta creer que hayas crecido tanto. ¿Eh? Ah, es mi padre. El tiempo vuela. Ahora que ya no vives aquí, no sé qué hacer con el dinero que nos sobra, así que tendré un regalito. Oh, gracias, papá. Los 500 que perdí. Quiero a mi papá. Dana, tengo una petición para ti. Necesito una coliflor fresca por una receta que yo he preparado. ¿Podrías traerla? Vale. Voy a por semillas de coliflor. ¿O esto qué es? Coño, pues ya la tengo. Llevo una coliflor a Jody. ¿Dónde está Jody? Jody. Jody. Camino al sauce, hogar de Jody. Vale, voy a Jody. Mi padre me quiere. Le tengo que ir a un encargo, si puedo regreso rápido. Date prisa, que si no, cuando vuelvas habré quemado la ciudad. Yo aviso. Luego no me digas, pero Dae, no puedes quemar a la gente. Yo no lo sabré, porque no estarás para decírmelo. Es esto, ¿no? Esto es el cementerio, ¿sabes? Es cruzando la calle al fondo. Delante de esa casa. ¿Qué cojones, tío? No tiene sentido esto. Está aquí arriba. Bueno, pues yo me tengo que ir también. Así que acabo el stream aquí. Como acaba de empezar el día, no pasa nada. Os veo mañana. Y si no, pues cuando os vea. Ya sabéis mis horarios. A pared.